talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Sé que quiero cuando te vas, supe desde tiempo atrás, y es que mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. No sé. Suerte que despierto junto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo a to an island where we'll meet. You hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Todo tiene final feliz. Desde que te conocí, no hay más que las ganas de estar y volver a empezar. Suerte que despierto a ti, suerte que sentí lo que sentí, suerte que regresas para mí. Suerte que hay más por conocer, suerte que contigo creceré, suerte que te tengo al volver. Siga mirando, por favor. Una miradita, mire, novio. Novio, novio. Ahí, ahí, mire, para acá. Novio, novio, acá, novio. Novio. No. La cita, por favor. Está con la tapa.
por especial encargo del señor alcalde de San Isidro, doctor Raúl Cantela Salaverri, y los señores regidores que lo acompañan en el Consejo Municipal, le damos la más cordial bienvenida a este evento tan especial en el que celebramos el matrimonio civil comunitario con motivo del 81º aniversario de creación política del distrito de San Isidro. A continuación, y siguiendo con el protocolo de esa ceremonia, daremos lectura de los contrayentes que están en la ceremonia del día de hoy. Marta Cano Bermeo, el señor Félix Alejandro Adrián Ramírez, la señorita Ernestina Antonia Rosa Huarcaya con el señor Clemente Arteaga Vallarta, la señorita Jacqueline Anabel Amado Calderón con el señor Emilio Huaraca Doria, la señorita Claudia Vanessa Salaverri Sayán con el señor Ernesto Lauer McLallan, la señorita Fiorella Adalguisa Marota Blair con el señor Luis Piero Malatesta Checa, la señorita Lili Pilar Suárez Pinedo con el señor Ángel Otto Morales Ríos, la señorita Eliana Grimanés Portal Moreno con el señor Angelito Elmer Murrugarra Peralta, la señorita María Enar Calderón Alonso con el señor Víctor Octavio Obando Chávez, la señorita Angélica Hilda Cari Obregón con el señor Luis Enrique Ortego Larico, la señorita María Magdalena Chunga Prieto con el señor José Salazar Bautista. Damas y caballeros, luego de haber dado lectura a la relación de contrayentes, el señor alcalde hará uso de la palabra. Estimados amigos, antes de proseguir con el protocolo de esta ceremonia, quisiera compartir un pequeño pensamiento que alguien muy importante me dijo hace mucho tiempo sobre el matrimonio. Esto es, que los hombres y las mujeres a veces descubren que es difícil encontrar a la pareja deseable para el matrimonio. Puede ser cierto. Pero hay otro componente en la situación. No es suficiente encontrar a la persona adecuada. Nosotros debemos ser la persona adecuada. Esto, mis queridos amigos, me enseñó que en el matrimonio hay que dar lo mejor de cada uno todos los días, ya que lo que antes fue dos, ahora es solo uno. Y es un solo corazón y un solo sentimiento. Es lo que yo espero y deseo para todos ustedes, mis queridos amigos. Muchas gracias. Comunitario con motivo del 81º aniversario de creación política del distrito de San Isidro, invitamos a los señores contrayentes a ponerse de pie. Artículo 287 del Código Civil. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a sus hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente felicidad y asistencia. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. A ambos compete igualmente fijar y mudar el domicilio conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y de los bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. En caso de desistimiento, resuelve el juez de familia conforme al proceso único. Señores contrayentes, enterados de los dispositivos legales antes mencionados, el señor alcalde hará las preguntas de rigor. Y que hacía tanto tiempo que me había casado que me había olvidado de las preguntas de rigor.
Se asume que hay una brisa más. Caballeros, pueden besar a sus señoras esposas. Es decir, ya me olvidé de todo eso. Toca preguntarle a las damas aquí presentes si aceptan ustedes contraer matrimonio civil, libre y voluntariamente con estos caballeros. Sí, sí. No se oye nada. Sabes, sí. Está mejor. Habiendo escuchado la respuesta de las damas, ahora le preguntamos a los caballeros. Caballeros, no me van a quedar mal, ¿eh? Si aceptan ustedes contraer matrimonio civil libre y voluntariamente con estas hermosas damas. Sí, sí, acepto. ¿Han escuchado, damas? Así se contesta. En vista de sus respectivas afirmativas, los declaro legalmente casados, quedando unidos en matrimonio ante la ley. Quieran hacer intercambio de anillos, pueden hacerlo en este momento. Ninguno se. Ninguno haría con anillos. Hacia acá mirando, por favor, así. Hacia la cámara. Miren acá la cámara. Dile, mire, mirando siempre. Sí. Voy a mostrar sus anillos, a ver. Muestra sus anillos. Vamos acá. Ah, acá. A ver, un besito. Bueno, habiendo hecho ya las parejas el intercambio de anillos, vamos a proceder hacer una entrega de regalos de parte del señor alcalde de San Isidro, el doctor Raúl Alejandro Candela Salaverry, por lo que invitamos a pasar a las parejas acá adelante. Por favor, los esposos Marta Cano Bermeo y Alejandro Félix Adrián San Ramírez. Una fotografía, por favor. Una fotografía, señora. Sí, una foto. Los señores esposos Ernestina Antonia Rosa Huarcaya y Clemente Arteaga Vallarta. Por favor. Una fotografía hacia acá, por favor, mirando. Ahí va, la cámara. Para acá. Para el periódico acá. Una fotografía, por favor. Acá. Ahí está. Se está mirando. Acá, ¿no? Por favor, que lo cargue. ¿Acá? No. Ahí.
Por favor, los esposos. Una fotografía, por favor, ¿sí? Ahí está. Se acá mirando, por favor. Por acá, por favor. Lilar Suárez Pinedo y Ángel Otto Morales Ríos. Acá mirando, por favor. Se mire lo que... Sí. Está. Ya. Thank you.
¿Todo bien? ¿Está todo bien? Mucha responsabilidad. Claro, claro. ¿Ahí está? ¿Está? Seguidamente, los señores esposos, señora María Magdalena Chunga Prieto y el señor José Antonio Salazar Bautista. Continuando con la ceremonia, procederemos a tener un pequeño brindis con motivo de la celebración de este matrimonio civil. Por favor, los flamantes esposos, si pudieran ponerse de pie. Nuevamente un saludo muy afectuoso para todos los esposos. Y les pido que tengan la amabilidad de brindar con todos nosotros por la salud de ustedes, por el éxito de los matrimonios y por nuestro San Isidro. ¡Salud! Invitamos a los señores esposos a subir acá adelante para poder proseguir con el baile nupcial. Thank you.
a tu hijito. ¿Dónde a tu hijito? Abrazaditos, así. Eso, sí. Eso, sí. Muy bien.
Un besito, un besito, un besito. Acá, por favor, mirando, ahí va. Una sonrisita, muy bien. Yeah.